Saludos para todos. Este es Alemania Live, de nuevo con ustedes, trayéndoles un nuevo tutorial que se llama Proyecto Medidor de Gauss 2015. Como pueden ver, se me ocurrió este proyecto para poder determinar los polos de los imanes. Y tuve que hacer una herramienta para ver si con ayuda de todos ustedes poder hacer un instrumento de medición de Gauss de los imanes. Aquí lo primero que se hace, que se me ocurrió hacer una escala, como pueden ver, del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Una escala que está hecha en centímetros y con una brújula que tenemos aquí. Esto es una brújula para poder hallar la distancia que emite este imán de neodimio, la fuerza de Gauss que tiene, poder qué distancia, para que vean que es capaz de un imán neodimio, la fuerza que tiene los Gauss de midiendo la distancia, podemos saber la intensidad de Gauss que tienen los imanes de neodimio en este caso. Saludos a todos, primero, saludarlos a todos los colegas que están conectados a mi canal de Alemania Live y de una forma que me están haciendo comentarios de que el canal está bueno, que los videos les gustan. Eso me motiva para trabajar ustedes, que son la razón de ser de este canal educativo de Alemania Live. Recuerden que todos ustedes están dentro del canal de Alemania Live y pueden hacer su comentario tanto constructivos. Recuerden que las críticas constructivas ayudan a mejorar el desarrollo de los tutoriales. Esto es un proyecto nuevo que le puse el nombre Proyecto Medidor de Gauss 2015. Polo de los imanes. Esto lo comienzo ahora para de una forma poder trabajar en el motor generador que estoy haciendo de energía para que puedan verlo en el canal y mostrárselo a ustedes en maqueta y en fase de módulos, porque este motor de generador va a funcionar por módulos y quiero que lo vean y den su comentario y que participen para que puedan hacerlo y Alemania Live poderlo ayudar en esta construcción de un generador que se llama Pyramidee 2015. Pyramidee es una forma de pirámide, pero es un generador de energía. Pues bien, comienzo este tutorial, Proyecto Medidor de Gauss 2015. Para todos los colegas que están conectados, pueden ver en este tutorial. Recuerden que voy a hablar despacio y participen en este nuevo tutorial del medidor de Gauss. La idea es, esto es una brújula, como pueden ver, una brújula. Esto es un imán de neodimio, que se lo puedo mostrar. Un imán de neodimio. Aquí les muestro a ustedes un imán de neodimio. Fíjense qué potencia tiene este imán, que les voy a demostrar cómo la aguja de la brújula se va moviendo a medida que voy desplazando el imán, y podemos ver en esta escala los centímetros de distancia para que vean la fuerza que tiene Gauss. Voy a hacer desplazamiento de izquierda a derecha en cada un centímetro para que vean la brújula cómo se mueve. Es capaz de mover este neodimio, es capaz de mover la brújula.
aquí en este, ahora está puesto, yo marqué el imán con un color rojo para saber que es el norte, porque recuerden que la brújula está señalada norte, sur, este y oeste. Aquí en este caso tiene el sur en este lado, porque el norte del imán lo tengo aquí reflejado. Si invierto, podrán ver que la brújula da vuelta. Miren cómo la brújula enseguida da vuelta buscando el polo contrario, que es el negro, es el polo sur. Miren cómo se mueve la potencia que tiene la brújula. El imán tiene una potencia de Gauss muy fuerte, los de neodimio. Fíjense cómo ya yo tengo los imanes marcados, rojo el norte y el negro el sur. Ahora voy a hacer un desplazamiento para que puedan ver la fuerza del Gauss, hasta cuántos centímetros. Hice una escala hasta cuántos centímetros es capaz de este imán de neodimio reflejarlo en la punta de la brújula, que es esta que está aquí, el polo sur. Voy ahora a mover y ustedes fíjense con detalles para la brújula. Lo voy a hacer despacio, cada un centímetro, en dos. Miren cómo en 2 centímetros se mueve la brújula. En dos. La fuerza de Gauss es fuerte. En tres. Entre 3 y 4. Miren. Ese es el Gauss que tiene los imanes de neodimio. Estoy llegando, estoy 4, entre 4 y 5. Fíjense, esto es un método de comprobación de Gauss para medir los imanes de neodimio. Miren, aquí Alemania Life, como siempre, buscándole alternativas y proyectos nuevos para que puedan estudiarlo para futuro, con pruebas que Alemania la está haciendo aquí. Miren la brújula. Estamos en la escala ahora de 6. Fíjense aquí que hay 6, 5, 4. Estamos a 6 centímetros. Y todavía el neodimio es capaz de mover. A 6 centímetros. Es capaz de mover la brújula. Vamos a 7. Entre 7 y 8. Fíjense. 8 y 7. 8. 8 y 7, y el neodimio lo voy a desplazar. Miren cómo mueve la aguja. Está a 7 centímetros de longitud. Como la brújula se mueve. Vamos a ponerlo en 8. Ahí es menos, pero se sigue moviendo. Fíjense a 8 centímetros. Este neodimio tiene un grosor de 1 centímetro al cuadrado. Un centímetro al cuadrado es un cuadrado, como podrán verlo, lo hice en una escala cuadriculada para que puedan ver las medidas exactas. Aquí el 9, miren el 9, todavía se sigue moviendo. Este es Alemania Life en vivo, en directo, en este canal educativo, enseñándoles a todos cómo medir la fuerza de un Gauss de los imanes de neodimio. Con este experimento quiero hacerlo de una forma, aprovechar para hacer un instrumento medidor de Gauss con una escala, y que pueda las personas con este instrumento capaz de medir los Gauss de un imán. Estamos a 9 centímetros, vamos a ponerlo en 10, 10 centímetros. Miren, miren qué fuerza tiene este Gauss a 10 centímetros. Estoy en 10 centímetros y todavía se sigue moviendo la escala de la brújula. Vamos a ponerle en 11. En 11. En 11. Ya se mueve muy poquito, pero se sigue moviendo. En 11 centímetros, fíjense cómo Alemania Life le está demostrando a ustedes con este sencillo experimento capaz de medir la intensidad de un Gauss, de un imán, a través de una brújula. En 12,
lo tengo puesto en 12, vamos a ver, en 12 lo sigo moviendo, en 12 centímetros, fíjense qué distancia tiene, 12 centímetros, y se sigue moviendo el gauss, la brújula se sigue moviendo, que ustedes pueden ver cómo se mueve. Lento, pero se sigue moviendo. Quiere decir que a 12 está bueno. En 13, ya en 13 mínimo, muy mínimo en 13. Ahí podemos, en 13 centímetros muy mínimo. Quiere decir que con este experimento podemos medir la intensidad del Gauss y poder hacer en esta parte aquí, hacer un medidor con una escala a través de un circuito electrónico que sea capaz de medir la intensidad con un sensor Hall, que sea medir la intensidad del campo magnético, y podemos hacer una escala dentro y poder medir la intensidad de los imanes. La escala puede hacerse análoga o puede hacerse digital. Estas son ideas que Alemania Life está llevándola a ustedes, proyectos e ideas en este canal educativo para todos. Recuerden de apoyar el canal con un positivo con la mano, si es posible, ya que estamos ayudando a los niños que están enfermos, tanto de Europa como América Latina. Ese es el objetivo de este canal educativo. Pueden escribirme a gsanchez3000cu@gmail.com. Alemania Life siempre está dispuesto para todos ustedes, sacando tiempo, mucho tiempo, ya que estoy haciendo el libro también, como le hablé, y varios proyectos a la misma vez. Sin más, Alemania Life, en vivo, en directo, canal educativo. Muchos saludos para todos y gracias a todos por escribirme y hacer comentarios. Y recuerden de ayudar el canal con un positivo con la mano. Muchas gracias.